Rodolfo Fernández Farrés, más conocido como Rubi Fernández, nació el 4 de abril de 1985 en Palma de Mallorca. A los 12 ficha por el Joventut de Badalona, el mismo club en el que jugaron sus padres. Con tan solo 17 años, debuta con el primer equipo y en la Liga ACB. En 2004 pasa a formar parte de la selección española en los Juegos Olímpicos de Atenas, con la que más tarde también gana el Campeonato del Mundo de Japón y la medalla de plata en una memorable final contra Estados Unidos en los Juegos de Pekín 2008. El día 28 de octubre de aquel año debutó oficialmente en la NBA en la cancha de Los Ángeles Lakers, consiguiendo 16 puntos y 4 asistencias, convirtiéndose así en el mejor debutante español en la NBA. Hoy, Rubi Fernández va a intentar conseguir lo que no ha conseguido aún. Se va a enfrentar a un rival que nunca antes había enfrentado. Aprender a jugar al baloncesto. Yo lo voy a enseñar. Daniel Stick tiene 15 años, es el joven más precoz del baloncesto nacional en silla de ruedas. Con 14 años debutó en la Liga de la División de Honor y en competición europea. También ha debutado ya en la Selección Nacional Sub-22 y hoy me va a enseñar a jugar de nuevo. Dani, ¿cómo va? Muy bien. ¿Qué tal? Aquí estamos, muy bien. Me gusta tu número. El mismo que tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Nos sentamos? Vale, va. Ya me dirás. A ver, espérate. De opinión. ¿Das una cincha por ahí? Atátela. Hay que ir bien atado a la silla. El culo al final de todo, ¿no? Sí, sí. Pegadito al respaldo. Sí. Ajústatelo bien. Claro. O sea, a ver, vamos a movernos un poquillo. A ver, tú me enseñas. Con la derecha, tú gira, da un impulso. Solo con la derecha giras hacia el lado. Giras y con la izquierda hacia el otro lado opuesto. Así. Y normalmente vamos así, con las dos manos. Luego hay gente que va una. Pero sí, normalmente es dos impulsos, giramos y con una mano. Tiene que ser todo muy continuo. ¿Y cómo frenas? Así, tú agarras el aro y frenas.
das los impulsos así y frena. Ahí. Intenta echar el cuerpo un poco más atrás y contrarrestas contra el... Vale, vale. ¿No? Girar así. Sí, sí. Y hacia los lados, con el impulso. Y así. Así. Luego botar. Joder. Si ya cuesta sin bola. Es ir con una mano botando y con la otra empujando. O sea, a ver, tú. Pero hay pasos. La regla es, claro, la regla es, tú das dos impulsos y tienes que botar después de haber dado dos impulsos. Ah, o sea, si das tres son pasos. Sí. O sea, si pasa nada. O sea, yo puedo ir así. Uno. Dos. Luego, pero luego la gente va así. Deja el balón en el suelo. Vaya tela. A ver, inténtalo. Así. ¡Ya! Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no lo pillo. Inténtalo un poco. Vamos hacia allá. Ahí botando. ¡Oh! Ahora, ahí. A ver qué tal el tiro. Ahí. No, ¡Dios! ¿No las metías todas? Las metías, te lo has dicho. A ver, inténtalo. Métete dentro de la zona primero. Es que soy de largas distancias, pero claro, ahora... Vamos allá, a ver si puedes hacer una entrada. Vamos, ¿y la entrada cómo va? Tú, o sea, tírate así, la bajo el aro, en movimiento. Yo es que soy de mates, a mí... que tengo la sensación, ¿sabes?, de que me voy a caer. Yo pensaba que era bueno jugando al básquet. Ahí bota. Eso es. A ver, tírate un triple, a ver si llega. ¿Un triple? ¡Oh! Contraataque, hombre. ¿Cómo va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Pues aquí aprendiendo a jugar a baloncesto. Yo pensaba que sabía, pero no tengo ni idea. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, chicos? Ahí están. ¿Qué tal? Hola. Pues nada, aquí con Dani, intentar... ¿Te ha enseñado algo? Es que me está dejando en ridículo, pero... Vamos a hacer un entreno sencillito, ¿vale? Para que nos divirtamos todos, no haya problemas. Vamos a empezar a mover un poquito la silla y demás para calentar. Mitad de pista, ¿vale, chicos? Tenemos que ir moviéndonos todo lo rápido que podamos, pero sin chocar, ¿vale? Intentamos buscarnos los unos a los otros, pero sin chocar. Venga, va, chicos, vamos. A moverse, vamos. Con ritmo. Venga, vamos. Va. No escucha ningún choque. Vamos. Yo me quedo quieto, ¿vale? Hay que moverse, vamos. Exactamente lo mismo que nada llegamos. Tenemos que frenar justo delante del compañero y salimos hacia la derecha, ¿vale? Hay que apurar más. No hay choque, pero hay que poner defensa con defensa sin llegar a chocar y salimos hacia la derecha. Esta derecha. Vamos. Llegamos, no se choca. Llegamos frenado y no se choca. Vamos, Venga, fuerte. Va, Dani. Vamos.
el otro día a Bill, él iba a estar bajo canasta, yo me subí una rueda así súper guay, le cogí de un brazo, le pegué con la otra, él me dio un codazo y le di otra. No, digamos que el cilindro es lo mismo, pero trasladado a la silla. O sea, la silla puedes jugar siempre con la ventaja de la silla, pero cuando paras la silla delante del jugador, tienes que estar totalmente parado para que no se interprete como falta. Si hay un jugador que va a iniciar una entrada a canasta, no puedes tocarle en movimiento, porque si no sería igual un desplazamiento. Y cuando tienes armado el tiro, igual, tú tienes armado el tiro y no te pueden empujar, porque aquí es súper importante. Lo que tú hiciste en el tiro libre de descolocar, eso te falla, porque no... No, está claro, es que lo notas muchísimo. Te tiran la silla, encima fuerzas la espalda para hacer tal, no sé qué. Pero es muy habitual, las faltas habituales son las que no se ven. Cuando tienes el brazo armado, tu silla está parada y de repente tu silla se mueve sola. Es coño. Y es el defensor que te está pegando golpes por abajo para que la silla se mueva y descuadrarte. Yo he estado aquí tal, y estaba ahí tirando mis tiros y no metía ninguna. Dani decía, ¿pero tú no las metías? Yo sí, las metía. ¿Tú has metido alguna? Ah, bien. Tú eres de los defensores, ¿no? De... Soy más estratégico. Tú lees el básquet, ¿no? Lo lees. Ahí. Bueno, tú sabes lo del tema de las puntuaciones, ¿no? De diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, Peter es un 4.5. Él es un 4, ellos son 13, él es un 4, y la gente que va más hundida, en el caso de Dani, es un 1.5. Entonces, tiene menos equilibrio, o 12 como yo, Bufiti, 1.5. Entonces, tienes menos equilibrio, tienes menos musculatura, tienes que ir con las rodillas un poco más arriba, más hundido. Entonces, hay cosas que no se le pueden pedir a determinados jugadores. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo hacer lo que hace Peter. ¿Por qué? Porque tiene toda la musculatura, tiene toda la fuerza. Estabilidad. Entonces, por eso es lo que él te comenta, a lo mejor no es tan tirador en ese sentido, pero hace un trabajo como 1.5 brutal, para meter a los grandes dentro, para bloquear, para... Es un deporte que la suma de los 5 jugadores que están en pista no puede sumar más de 14.5. Decimos, señores, a quién vamos a pasar. Vamos. Peter. Decimos, nombre. Va, Dani. Tienes Mauro. Va. Pases al pecho. Va. Sabemos ya pasar, ¿eh? Que algunos de vosotros habéis estado en Londres en las Paralimpiadas. Sí, hemos estado Jambi, Rafa y yo. Y estáis en el mismo pabellón que nosotros, ¿no? Sí. Justo al lado de la... Había dos, la arena y el Greenwich. Entonces, jugamos fase previa en la arena. Súper bonito, los dos. Sí. Sí, a mí me gusta mucho el O2. Era muy... Y de público, que... por lo menos con nosotros, 9 de la mañana, 10 de la mañana, no entraba nadie más. ¿Jugasteis algún partido a las 9 de la mañana? Sí, jugamos varios, además. ¿Qué tal Estados Unidos, por cierto? Bien, terceros. Son los terceros, pero es de los... ¿Y favoritos. El mejor equipo? Canadá, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, nosotros. Pues, sobre todo siguiendo Canadá. Al principio, dominasteis, pero... Sobre todo Canadá es el favorito. Tiene el Messi de esto. ¿Sí o qué? Sí. Al final, uno mismo quiere encontrarse con su juego, que quiere pasárselo bien, quiere disfrutar. Y en la NBA yo... en Portland tenía una etiqueta que era estar en la esquina y tirar. Y un microondas, ¿no? Sí, sacar e intentar cambiar el ritmo espacios. De partido, abrir espacios, cosa que en Estados Unidos se lleva mucho esto de abrir espacios. Y claro, el primer año hice el récord de triples
y al año siguiente era solo tirar y dices, es que yo no quiero eso, ¿sabes? Yo quiero lo que hacía en el Juventud, disfrutar de baloncesto. Si tengo que hacer un pase por debajo de las piernas, pues lo hago, ¿sabes? Cosa que ahí es muy difícil y sobre todo para jugadores exteriores es muy complicado. Piensa que casi todos los superstars son jugadores exteriores. ¿Cuántos jugadores hay como yo? Miles. Mm-hmm. Claro, si me llega a 2'15 como Pau, decía, bueno, estoy encantado, pero... Y la NBA, una experiencia brutal. La verdad es que, como experiencia, una de las mejores de mi carrera. Pero si me das a elegir, estar con la selección es algo espectacular, es lo máximo. Aparte, yo he tenido la suerte de vivir el momento idóneo, ¿sabes? De la mejor generación, con Juan Carlos, Pau, etc. Y he tenido la suerte. Y el baloncesto está un poco... No desaparecido, pero con todo lo que estamos consiguiendo con la selección, yo creo que no se le da demasiada importancia. El fútbol acá, que tenemos un equipazo de fútbol, pero siguen europeos, siguen con el mundial, tal. Nosotros estamos consiguiendo cosas y es complicado. Pero también es lo mejor porque muchos jugadores buenos se van para la NBA. Mm. Se van los Gasol, se va Calderón, estaba Navarro, estabas tú. Pero... Y a lo mejor si estuvieran ellos aquí, pues a lo mejor sí que se podría potenciar mucho más. No, no, eso está claro. Y el tema también que estamos pasando, el tema de la economía, pues eso también es importante. No, pero algunas veces yo sí, sigo por marca y tal. Y el tema selección este sí que ha habido, ¿no? Porque también un año olímpico o paralímpico es distinto. Y además creo que España ha hecho un papel genial. Es decir, quedar quinto para algunos puede ser, creo que ha sido muy bueno. Pero a nivel de clubes, que es lo que nos interesa ahora, es difícil vernos a fin de semana, ¿no? Y es lo que un poco nosotros buscamos. Es decir, somos tan buenos como vosotros, uh-huh. Tan buenos, incluso más. No, es cierto, Rudy, pasa que la publicidad es complicado. Te aseguro de que, o sea, el mérito que tenéis es espectacular. O sea, no, el mérito nosotros... es el mismo, Rudy. Es el mismo. Lo que pasa es entrenar, es cierto. Ya, pero yo me veo entrenando y ya te digo. Que... De pista, gimnasio, entrenamiento por las mañanas. Sí, mira el gimnasio que hago yo. No, sí, es cierto, al final entrenar es igual que nosotros. Pero bueno, que yo me considero un buen tirador y aquí me considero un tío que me la tienes que pasar justo debajo del aro, ¿eh? Es un partido a 21, ¿vale? Rudy, en este lado. A ver, ¿cómo va el tema? ¿Yo puedo hacer así? La idea es esa. ¿Cómo va el tema? Pasa. Ahí, tira ahí un poco de cadera, placa. Que me voy a caer. No te caes. Tira el cuerpo ahí. Fuerte. Si quieres te apoyas en mí, si te vas a caer. Eso no es problema. Tira fuerte. Tira mejor que le metes el...
al centro. Buen entreno, espero que te lo hayas pasado. Un placer, chicos. Bien, de verdad. Vale. Que no hayan sufrido mucho las manos y los hombros. Una, dos y tres. ¡Equipo! Buen entreno. Entreno. Buen entreno, chicos. Venga, Dani, aquí te quedas, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Yo me iba con la... Mal dicho, llevaré las ruedas al pobre chaval, porque claro, no puede... Encima que te ayudo, Dani, no, no me digas. Ah, vale, sí, perfecto. Sí, le nosotros le tenemos que meter caña al rookie. Más caña. Te tratan bien, ¿no? Por lo que veo. Voy a ver si puedes tirar las piernas. ¡Ah! Mi padre es americano, mi madre es española. Y yo ahora mismo estoy estudiando cuarto de ESO y ya me empiezo, todavía me quedan 2 años largos para entrar en la universidad, pero ya me empiezo a meter un poco en qué me gusta y tal, y ahora mismo estoy bastante decidido por las ciencias y por matemáticas y tal. Y yo desde toda la vida me ha encantado Estados Unidos como país, me ha encantado, y entonces yo siempre he querido irme allí a la universidad y vivir allí. Y entonces ese es mi sueño. Brutal, la verdad es que es increíble, increíble poder estar con Dani, que un chaval, ¿no?, que me enseña a jugar a baloncesto. Que le iba a decir, ¿no?, yo con 27 años, que un chaval de 15 me hiciera, pues, aprender las cosas que hacen aquí con la silla de ruedas, ¿no?, de ver otra perspectiva de este mismo deporte que practico yo, y una experiencia que no la voy a olvidar nunca. A mí siempre me han parecido un jugador increíble, junto con Pau, Juan Carlos Navarro, son todos jugadores que es que juntos con la selección española, que, o sea, que no tienen palabras, como llegaron a final contra Estados Unidos ya 2 veces y es que son buenísimos. Cuando he entrado al pabellón, lo primero ha sido ir ahí, estar a Rubio Fernández enfrente mío. Y ha sido algo como que casi con nervios, ¿no? Como que, ¿y ahora qué hago? Como persona me ha encantado, me ha parecido como si fuese otra persona, que puedes hablar con él sin problema, y una persona súper maja y muy... una persona con la que podrías hablar mucho tiempo. No, a nivel físico es muy potente, sobre todo... Bueno, yo que utilizo casi las piernas para todos los desplazamientos y tal, Y aquí, pues, sabes que la parte de arriba es lo más importante y tienes que estar físicamente muy preparado. Como decían ellos, que eran conscientes de eso y de que estaban pasando mucho tiempo en el gimnasio. Y lo notas que haces tres sprints y a la hora de tirar es que no tienes brazos para levantar la pelota. Pero bueno, es lo que decía el entrenador y los compañeros, ¿no?, de que es entrenar y entrenar, pero ya te digo que es muy sacrificado este deporte y la verdad es que tiene muchísimo mérito. Yo creo que se ha dado cuenta, que ha dicho, se ha sentado la silla, de hecho, es que esto no tiene nada que ver, porque luego ya cuando está jugando de pie, tiene que saltar, se mueve, usa las piernas para tirar y de aquí es todo torso para arriba. Y yo creo que se ha metido un poco ya en el mundo y ha dicho, es que son igual que los de a pie, solo que juegan sentado. Sí, a normalizar. Es lo que me decían ellos también, ¿no? Que es un deporte, es normal, es como lo que hacemos nosotros, pero diferente, de diferente forma.
al final es meter este balón en el aro, pero es eso, que es espectacular lo que hacen. Yo ahora mismo me han dado una oportunidad increíble en este club y lo que quiero hacer es darlo todo, seguir entrenando todos los días y si llego a unas Olimpiadas, pues ya sería mi sueño.